Nuestros hijos pueden estar viendo que nosotros consumimos tabaco y entonces es una forma de educar, con el ejemplo, con el mal ejemplo, lamentablemente, en esta cuestión. Ahora ya está más difundido y tenemos menos mamás embarazadas que fumen o menos papás que fuman al lado de una embarazada. Pero lamentablemente, en alguna época en donde no se manejaba tan bien claramente definido esta situación, quien fuma, sea la mamá o si la mamá está en un ambiente de fumadores, inhala ese veneno, esa toxina que llega a las células y a los pulmones del niño que se está gestando, transformándolo en una persona expuesta a la nicotina y a las sustancias irritantes y cancerígenas. Problemas en el intraparto y en el posparto inmediato, bajo peso, enfermedades respiratorias más graves y también ya al nacer y sin haber siquiera probado un cigarrillo, esa criaturita tiene los receptores para la nicotina a flor de piel. Entonces, digamos que puede haber una transmisión de madre a hijo que no tiene que ver con lo genético, pero sí tiene que ver con la convivencia de estas personas con hábitos dañinos. Vamos viviendo años y esos años van acumulándose, siempre tenemos cosas de las que obviamente no nos enorgullecemos. Pero te voy a dar un tips que tiene que ver con la realidad también. Y aunque esos errores que cometemos a veces nos duelen y tenemos que convivir con ellos, tu generación, incluso la mía misma, es de la época en donde tenemos un atenuante. Nosotros crecimos con otro tipo de cuestiones culturales, te empujaban, te llevaban hacia el tabaquismo bajo el lema de que te hacía más interesante, más inteligente, que tenías más facha, y por supuesto uno compraba esas cosas, ¿quién no, teniendo los problemas que característicamente definen el perfil de un adolescente, el que adolece, el que tiene todavía tantos interrogantes e inseguridades? Yo creo que el gran desafío con el que hoy nosotros mismos, gente de nuestra generación, convive es transmitirle eso a los chicos más jóvenes, que hoy no tienen ese atenuante, todo lo contrario. Hoy saben cada pizca de conocimiento que tenemos sobre la agresión que provoca el tabaco en nuestro organismo y aún así hay algunos que eligen fumar y eso también nos genera dolor, ¿no? A la señora que nos está escuchando o al señor que tiene un hijo que fuma, dice, la pucha, ¿cómo hago para transmitirle todo lo que tan dolorosamente me ha tocado aprender a este ser querido, como puede ser un hijo, que no termina de ver la realidad como debe verla, ¿no? Entonces, bueno, por ahí son cosas que tienen que ver con la vida de las personas.